Hola, ¿qué tal, angelitos terrenales? ¿Cómo están? Soy Ariadna Tapia, angelóloga y life coach, y en esta ocasión les voy a compartir los horóscopos angelicales para la semana del 10 al 17 de octubre para nuestro queridísimo Cáncer. Y vamos a ver, mi querido Cáncer, qué es lo que te dicen los ángeles esta semana para ti. Mi querido Cáncer, pues andas como muy amoroso, andas como muy gustoso, andas como muy feliz, como que estás tomándote las cosas un poco más en calma, como que te estás tomando las cosas con más equilibrio. Fíjate que si tienes pareja, aquí se está orientando la lectura como a alertarte acerca de posibles diferencias o peleas con tu pareja a causa de celos. Si esto no fuera directamente con la pareja, aunque insisto, está muy orientado a la pareja, puede ser también que pueden existir celos en el trabajo, celos en los lugares donde tú te desempeñas. Algo muy importante es que tomes las decisiones correctas, que tomes las decisiones acertadas, que observes las cosas con la cabeza muy fría, que definitivamente ya dejes atrás lo que no te sume. Conecta con la energía del amor, conecta con la energía del liderazgo. En ningún momento bajes la guardia, sigas adelante, porque lo más importante en este momento es justamente lo que estás haciendo, que es controlar el pensamiento negativo. Cuando tú logras controlar el pensamiento negativo, lo que comienza a surgir es tu verdadera naturaleza. En el otro oráculo, los ángeles te están diciendo algo muy lindo. Fíjate, ley de la atracción. Mantén pensamientos positivos y rodéate de gente y situaciones positivas. Así atraerás positivismo a tu vida. Así es. Así de sencilla es la regla. Piensa positivo y cosas positivas te van a suceder. Te dejo un beso enorme, mi queridísimo Cáncer, y te cuento que ya existe una comunidad en Facebook que se llama Ángeles Terrenales y Ariadna Tapia. Si deseas pertenecer para compartir lo que desees, solamente mándame solicitud y ya está. Nos vemos la semana que entra. Beso. Somos guerreros, somos magos, somos maestros. Mi amor infinito para ti. Hasta la próxima semana.